Estamos en comunicación telefónica, ahora sí, como lo anuncié en el primer bloque, con Juana Catino desde Chimpay. Después de haber vivido momentos emocionantes y con mucha concurrencia en el comité de la UCR en la ciudad de Chimpay. Hola, Juan. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, Juan. Gracias por esta comunicación. Nosotros acá vamos a estar pasando algunas fotos de lo que se vivió este fin de semana en tu pueblo. Contanos cómo fue esta apertura del comité. Bueno, con mucha expectativa y con mucha gente, como seguramente las fotos que vos estás viendo y yo no, pero deben estar demostrando momentos cumbres del acto. Sí. Yo estimo a unas 200 personas para la apertura de un comité como el nuestro en Chimpay, mucha gente, sobre todo en el momento en que la gente volvió a relajarse. Sí. Y un poco se alejó de la campaña. Claro. Esto pasa siempre entre las PASO y la campaña general. Claro. Pero bueno, Chimpay es un pueblo que está siempre movilizado, un pueblo muy politizado. Uh-huh. Y además con muchas ganas de recuperar, obviamente, la comuna local por parte del radicalismo. Sí. Un partido que gobernó durante 24 años de los 28 de democracia y que ganamos prácticamente todas las elecciones. Bueno, volvimos a ganar. De hecho, hay que tener en cuenta que nosotros íbamos con tres listas. Sí. Y la lista de Miguel Saiz perdió por escasos 8 puntos contra Pichetto. Obviamente, cuando sumamos a todas las listas, logramos una elección realmente espectacular. Claro. Y eso nos motivó y motiva a toda la gente para seguir trabajando. En este momento, sumarle a Miguel y a Yamil López, que además es vecina nuestra, de Chuel, es nuestra Exacto. candidata de circuito, la mayor cantidad de votos posible para que lleguen al Senado y, por supuesto, a la Cámara de Diputados en caso de Yamil. Ese es el objetivo a corto plazo, y el objetivo a mediano plazo es recuperar la comuna local y ojalá podamos aportar para recuperar la provincia, ¿no? Exacto. Vimos en las fotos, vemos un montón de referentes. Ustedes tienen un legislador de Chimpay como es Hugo Funes, fue Yasmín López, que es de Cholechuel y nacida en Darwin, que hace muy poquito ganó, hace dos domingos me parece que ganaron las elecciones en Chimpay también el radicalismo. Te vemos a vos. ¿Vos sentís que la gente en Chimpay y que los diferentes sectores del radicalismo están unidos en el Valle Medio? Estamos haciendo un enorme esfuerzo. Uh-huh. Esta es la trampa en la que te somete las PASO cuando vas con tres listas, ¿no? Sí. Esta es la ley del embudo. Sí. Nosotros le dimos tres opciones a los radicales y a los simpatizantes del radicalismo o aquellos que nos quisieron acompañar, y ahora todo debe converger en una sola lista, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí, que estamos bien. Estamos con todo el ánimo como para hacer la mejor diferencia posible en favor de la lista de la Unión Cívica Radical. Te vuelvo a repetir, Chimpay es un pueblo que vive intensamente este tipo de actos, está totalmente politizado. Vos lo acabas de mencionar recién, es decir, el único legislador radical del circuito, y es un circuito con 9 localidades, corresponde a Chimpay, ¿no? Exacto. Y eso no es una casualidad. Uh-huh. Así que tiene que ver con nuestra clásica movilización a nivel de circuito, una hegemonía que Chimpay ha sabido mantener y sigue manteniendo a pesar de no ser la localidad más importante, y en este momento concentrados, te vuelvo a reiterar, en mantener como mínimo el resultado que logramos las tres listas. Exacto. No solo en Chimpay, sino en el circuito. Si en el circuito logramos un 37% de los votos, lo que no es una mala elección. No, aquí no, lo que ocurre es que no talla fuerte una tercera lista, está bastante polarizado, por lo tanto el peronismo aún nos sacó 7-8 puntos en todo el circuito, lo que no es difícil de descontar. Tenemos gestiones radicales muy 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 buenas a nivel de los consejos municipales. Seguramente vamos a volver a ganar con Enrique Isle. Claro. Tenemos elección de concejales, hay buenas posibilidades de ganar Pomona. Qué bueno. Y después achicamos, yo te diría, en casi todas las localidades donde hemos perdido, achicamos sustancialmente la diferencia, más de 1.500 votos en Río Colorado, cerca de 1.000 en La Marque, donde hemos perdido mal. Así que bueno, estamos con sí. todos los ánimos intactos como para, te vuelvo a repetir, en esta oportunidad tratar de obtener como mínimo, ojalá pudiéramos ganar la elección. Eso va a depender de toda la provincia, no tanto de nosotros, pero claro, lograr como mínimo tener un senador y un diputado nacional y achicar la brecha que nos posicione de la mejor manera de cara al 2015. No tengo duda que el radicalismo y sus socios de la Concertación van a lograr recuperar la provincia. Una verdadera necesidad que tiene esta provincia es la de tener opciones, y está claro que este gobierno
ha dejado muchísimo que desear. Eso es lo que había te iba a preguntar. Generado expectativas que, por supuesto, ha hecho que la gente se sienta defraudada, ¿no? Juan, a eso iba. Este año se cumplen 30 años de democracia. Yo por ahí te sigo en las redes sociales. De hecho, hoy veía tu portada, tenés una foto de Alfonsín, y lo que significa llegar a 30 años de democracia, pero llegar en este panorama, yo no sé cómo se ve y cómo lo siente la gente del Valle Medio, pero sucede lo que pasa en Viedma, que hay tanto miedo, hay tanta persecución, hay tanto maltrato, ¿cómo se ve en el resto de la provincia? Absolutamente igual, yo te diría peor. En el caso de mi pueblo, la planta de personal debe ser 60 personas, entre digamos contratados y planta permanente. La gestión del actual intendente Gerardo Bravo echó 20 en el primer mes de gobierno, es decir, echó gente que tenía 6, 7 años de antigüedad. Claro. Por supuesto que eso, el día que el municipio tenga que afrontar los costos y indemnizar a esa gente, va a dejar en ruinas al municipio, ¿no? Claro, porque esas... Pero bueno, tiene que ver, no voy tanto a la cuestión económica ni financiera, sino más bien al hecho político de que, digamos, aquí, por eso le fue mal al intendente en Chimpay también, claro. hay que decirlo, es decir, no se puede gobernar con odio. Yo siempre digo que de esta manera, uno cuando gobierna tiene que estar relajado y tiene que disfrutar de gobernar. Exacto. No puede estar tenso, lleno de odio, de rencor, y esto es lo que ha pasado en casi todas las comunas de Valle Medio, pero en particular... Claro. Lo de Chimpay fue realmente una cosa catastrófica. Tremendo. ¿Te imaginas? Claro. Una comunidad de 3.500, 4.000 habitantes, 20 personas echadas del municipio en el primer mes de gestión, eso produjo un altísimo impacto. Sí, y bueno, hoy se está pagando, el horror en política se paga, ¿no? Claro, porque ese tipo de noticias por ahí no están muy difundidas, porque lo que yo decía el otro día es que en los medios y a los periodistas y a los que manejamos algún tipo de espacio de comunicación, les pasa muchísimo esto. Nosotros por ahí tenemos la suerte de manejarnos con muchísima libertad y no depender de una pauta publicitaria. Pero me parece que lo que le pasa al empleado público también le pasa a mucha gente que está en la comunicación. Entonces, hay información que no nos llega, hay mucha manipulación con esto, hay mucha presión hacia los medios, entonces no nos enteramos lo que está pasando. Por eso te preguntaba, Juan, cómo estaban las cosas allá. No, en Valle Medio no tenés ningún medio que hoy no esté, digamos, jugando para el oficialismo. Claro. Yo no sé si encontrás uno. Uh-huh. Tengo que poner a pensarlo, pero... Creería que sí, que hay un par de radios, una radio en particular que creo que se maneja con cierta libertad. El resto de los medios están todos cooptados. Claro. Y por supuesto, atentos para castigarlos si por alguna circunstancia dejan filtrar alguna información que desfavorezca al oficialismo, ¿no? Claro. En el caso concreto de Chimpay, la radio es municipal y es la única radio que tenemos en la localidad. Por supuesto, se escuchan otras radios de Valle Medio, fundamentalmente de Cholechuel. Pero bueno, la información local la tiene la radio local. Claro. Es una radio municipal que justamente soy uno de los fundadores de esa radio, el fundador de la radio, ¿no? Uh-huh. Y yo no he podido salir nunca en 2 años... ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ...en esa radio. Es más, he tenido dificultades, he pedido derecho a réplica, me lo han negado, porque, bueno, en función de justamente las dificultades que más de un funcionario tiene, como consecuencia también de una clara persecución política, nunca pude dar mi versión sobre los hechos en la radio de Chimpay. He tenido que recurrir a una conferencia de prensa en Cholechuel, donde he citado a los medios para poder aclarar determinadas situaciones. Pero en mi pueblo nunca pude. Tremendo. Esto, Juan, es terrible y por eso lo relacionaba con la democracia y este festejo que se hará y que muchos vamos a sentirnos como burlados con semejante festejo por ahí y no tenemos libertad de decir ni de hacer y los empleados están atados de pies y manos sino los dejan sin computadoras o los persiguen o les sacan las horas extras. Juan, te vamos a esperar acá en el piso porque sería muy interesante tenerte para contarte mejor. Cuando estés por Viedma, te vamos a esperar por acá. Te felicito por todo el laburo que están haciendo en el Valle Medio y gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Carolina, y por supuesto, cuando esté en Viedma, vamos a estar en tu estudio y seguramente podremos ampliar muchas de las cosas que Exacto. están ocurriendo, que es muy bueno que los viedmenses se enteren. La sí. provincia tiene muchas cosas más allá de Viedma. Claro. Esto sin el ánimo de defender, simplemente digo que el interior tiene otras cuestiones que en Viedma se desconocen. Acá la persecución está a la orden del día y, por supuesto, entiendo que no sale ningún medio porque están todos, como te decía hoy, perdón claro. la palabra, se ha cooptado, por no decir comprado, sí. y con mucho temor de difundir cosas que
realmente son espantos, ¿no? La persecución a los empleados públicos ha sido terrible. Partamos de la base de lo que ocurrió en los primeros 30 días de gestión, bueno, del entonces ex gobernador Soria, desde aquella ley, que en realidad era, el título era ley de prescindidos. Sí. Después se habló de una ley de disponibilidad. Exacto. Pero el término original de la letra fría de la ley era prescindibilidad. Y si yo te cuento que fui el presidente de la Comisión de Prescindidos durante 4 años, me acompañaron en ese momento Bachichironi, entre otros, sí, porque mucha gente fue prescindida en el gobierno militar. Claro. Entonces era una palabra horrible. Sí. Y bueno, la cambiaron, pero en definitiva era lo mismo. La idea era la misma, ¿no? Es decir, bueno, nadie tiene asegurado su puesto de trabajo y podemos disponer de su silla en cualquier momento. Bueno, eso que en la provincia pudo darse vuelta en Chimpay, por ejemplo, no. Sí, 20 no. Personas se quedaron sin trabajo un día para otro. Hay 165 más o menos personas que quedaron sin trabajo y que pasaron a archivo su expediente. Por eso me parece que está bueno que lo podamos seguir desarrollando desde este rinconcito que por ahí podemos aportar para que la gente de última esté informada, porque me parece que ese es un derecho que tenemos todos, ¿no? A saber la verdad. Ojalá que sí, y coincido con vos que este festejo por los 30 años de democracia no se transforme en una burla, ¿no? Exacto. A la democracia hay que todos los días alimentarla con pequeños hechos, y es la única forma de, por supuesto, rendirle homenaje a la mejor forma de vivir que ha encontrado el ser humano, que es en democracia, ¿no? Exacto. Juan, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y te veo por acá. Dale, un fuerte abrazo a vos y a todo tu audiencia. Gracias. Juan Acatino, lo teníamos en comunicación telefónica desde Chimpay. Nos vamos a un corte, pero Lauchita, muy cortito, porque tenemos a Hernán Tripailao que se tiene que ir rapidísimo. Tiene que ir a dar volei. Está canchero ahora, ya no puede dar notas largas. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.